vimos ya que Celia continúa en la nueva generación a través de la competencia. Lo mismo tiene que pasar con Lucas y con Benja. Arranca este duelo de gladiadores cuando decimos 3, 2, 1. ¡Siete! El es armado de puentes por los primeros 100 puntos. Ya arrancó para Lucas, ya arrancó para Benja. Es el momento en el cual tienen que enfocarse, tienen que tratar al máximo de ser lo más veloces posible. Cada uno va a encarar con una estrategia. Lucas, por ejemplo, va hasta casi el final de la escalera. Y lo que dijo Benja es ahí donde arranca la escalera, ya se quedó. Y es válida la estrategia que tomó cada uno, porque pueden sacar cualquiera de los talones, los peldaños de madera, para avanzar en pasada. Tanto Benja como Lucas van sacando esas mariposas, y ahora es Benja el que ya toma una ventaja porque tiene el peldaño contigo y va avanzando moviendo esos cubos. Tanto Benja como Lucas también son parte del repechaje de la banca y, por supuesto, buscan de nuevo tener color en Calle 7. Momento también para que nos vayamos hasta la encuesta que está disponible en redes sociales. Muñe, ¿cómo va ese porcentaje? Bueno, ahora mismo en la encuesta en vivo, 55% de la fanaticada está dando como favorito a Benja, el 45% a Lucas, que respira mucha atención. Esto acaba de iniciar, apenas son dos competencias, ahora se mueve. 54% pasa al frente Lucas, 46% Benja. Constantemente va a ir cambiando y lo vas a ver en pantalla. ¿Cuál es tu favorito? Nos vas contando en el chat y en instantes empezamos a leerte. La estrategia que ahora mismo está aplicando Lucas, a pesar de que ya colocó esas dos mariposas, es tratar de bajarlas más para luego tener mayor espacio y poder colocar aún más mariposas. Benja, de igual manera, está teniendo un poquitito de ventaja porque ya casi está llegando a esa campanada. Ambos son dos gladiadores muy queridos, tanto Lucas como Benja. Siempre reciben todo el cariño, todo el apoyo de la fanaticada. Así que va a estar muy complicada esta decisión, pero más allá de lo que quiera la gente, más allá de lo que quiera la fanaticada como resultado, ellos son los que definen su destino en esta competencia. Ahora es justamente Benja el que da esa campanada, lo mismo hizo Lucas. Muy parejo acaba de arrancar esto. Exacto, iba con desventaja Lucas y lastimosamente un mal cálculo de distancia por parte de Benja con esos cubos hizo que Lucas empiece a ganar un poquitito de ventaja. Ahora Lucas ya no fue hasta el fondo, ya no fue hasta el extremo de esta escalera, sino que quedó más ya por el inicio y ahora va a desarmar el segundo peldaño. Y esa fase de la competencia donde tienen que sacar las mariposas y los peldaños requiere de mucha concentración y mucha habilidad también para poder desenroscar esos elementos que a veces son un dolor de cabeza en la competencia. El que lo hizo de manera óptima y muy rápido fue Lucas, que ya avanzó moviendo los cubos y está colocando las mariposas en la siguiente estructura. De paso también está bajando un poquito más las otras dos que puso en la primera pasada. Benja se está acercando a esa estructura para colocar la tercera mariposita. Se concentra Lucas. Benja también, los dos quieren permanecer en la nueva generación, pero solamente hay un grupo. Así como la fanaticada apoyó y comentó durante la competencia de las gladiadoras, se está replicando la intensidad en la competencia de gladiadores. Muñe, ¿cómo está la cosa en el vivo de @calle7PY? Muy bien, y pidiendo más velocidad, sobre todo tanto para Benja como también para Lucas. Los fanáticos se van pidiendo más velocidad también. Lucas no tiene resistencia, dice Benja, por eso afloja, dice José. Fuerza, Benja, o podés. También dice Marejo Maga. Dios mío, Benja, pierde mucho tiempo cuando mueven la cosa esa. Y la cosa esa es la mariposa, Maga. Ahora está embarcado esto prácticamente. Lucas, fuerza, Berry, dice Ana María, que le da su apoyo. Dale, Benja, a ganar, dice Samira. Melanie Falcón, que le da su apoyo al Berry. En simultáneo, dan esa campanada número 2. Tanto Lucas como Benja. Y en la encuesta sigue liderando Lucas con el 52% de los votos, el 48% para Benja. Es mínima la diferencia en la encuesta, en los apoyos, en los comentarios, como también en el tiempo, porque queda menos de 2 minutos y el tiempo no para, solo sigue. Ahora la decisión de Lucas es ir por el medio de esta escalera. Cada uno está como que marcando una estrategia. De repente lo vemos a Benja quedándose más cerca, como que ya en el inicio de la escalera Lucas al parecer quiere cortar un poco de distancia yendo por el último peldaño o por el peldaño que esté en el centro. Se le cae una mariposa, la recupera y
continúa el perro. Lucas supo resolver muy bien la situación de la caída de la mariposa porque se acostó prácticamente en el cubo para poder recuperar esa mariposa que fue directamente al suelo. No obligó a que tenga que hacer de nuevo su pasada porque no tocó el piso. Esta regla es obligatoria tanto para Benja como Lucas. No pueden tocar el piso. Ahora prácticamente ambos gladiadores en simultáneo. Mariposas, y atención porque en breve conocemos al gladiador que se lleva los primeros 100 puntos de su pasada. Es que recién la primera competencia, en dos competencias van a tener que medirse los gladiadores. La siguiente venta acaba de caer de los cubos, va a tener que reemprender su vuelo. 40 segundos. Está aprovechando al máximo. Lucas aprovecha la caída de Benja y Benja por otro lado le mete un aturbinado para remendar 30 segundos. Error que acaba de cometer. Será ya la última pasada para cada uno de ellos. Versus increíble que estamos viendo entre estos dos gladiadores. 20 segundos. Buscando su permanencia en la nueva generación de Calle 7. La caída de Benja le presiona aún más a este gladiador. Y esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Y tiempo. El Perry es el que se lleva los primeros 100 puntos de esta competencia. Hacemos un cortecito y luego ya.